Estamos de regreso para contarles lo que teníamos anunciado en titulares. Un hombre resultó herido a bala en un incidente ocurrido la tarde de este viernes en dependencias de un local nocturno en pleno centro de San Antonio. El hecho policial causó expectación entre los transeúntes, al tiempo que movilizó a la PDI, bomberos, carabineros y ambulancias del hospital Claudio Vicuña. Con dos equipos de nuestro departamento de prensa, el periodista Juan Olivares ha estado reporteando los hechos y nos cuenta desde el lugar de los hechos todos los detalles conocidos hasta esta hora. Adelante, Juan, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la calle Gregorio Mira, justo en esta escalera que da hacia Cerro Arena. Es el primer estacionamiento de locomoción colectiva en pleno centro de San Antonio. Faltaban pocos minutos para las 6 de la tarde y a metros de donde nos encontramos, en las instalaciones interiores del local nocturno Love Story, se produjo un incidente que terminó con una persona herida a bala. Este hecho causó el inmediato despliegue de los servicios de emergencia de San Antonio, con dos ambulancias que llegaron hasta este lugar. Incluso en algún momento se solicitó la colaboración de bomberos para sacar a la persona que se encontraba en la parte alta de estas dependencias. Rápidamente también se constituyó en este lugar el fiscal de turno para los efectos, que a esta hora está dirigiendo las diligencias de la brigada de homicidios para tratar de establecer la mayor cantidad de antecedentes respecto al incidente, que, tal como les decía, terminó con una persona, un hombre baleado en una de sus piernas y que fue trasladado al hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Más temprano conversamos en este mismo lugar con dos testigos de lo que ocurrió. Hablan de dos disparos, entre uno y dos disparos, las personas con las que conversamos, y también se refieren al contexto en el que ocurrieron estos hechos. Vamos a revisar esas declaraciones. Estaban escuchando música. ¿Ya? Y de ahí se sintieron los balazos, ¿no? ¿En la vecina? Sí, pues yo iba ahí, al ladito. ¿Y era cuántos disparos más o menos? Como dos. ¿Dos disparos? Más o menos, ¿y sí. ¿Y una persona herida? Sí, por ahí, de adentro. Los de siempre, bueno. Bulla ahí, meten bulla, como pelea, así. Uno no se mete en eso, ¿no? ¿Y bulla de qué tipo? ¿Música? Pelea y música, ponen la música fuerte también a veces. ¿Y esto es habitual? Sí, casi todos los días. ¿Hechos de sangre como este no han ocurrido? No. Por lo menos usted no sabe. Al menos, yo vivo aquí cerca, aquí, y no, nunca... Nunca, ¿cómo se llama?, ha pasado eso. Y también tuvimos la posibilidad de conversar con el abogado José Miguel Subiabre, que llegó a constituirse rápidamente en este lugar para dar cuenta y determinar las primeras diligencias que realizaría la brigada de homicidios en este sector donde, tal como les decía, una persona resultó baleada. A esta hora, de acuerdo a lo que nos informa la fiscalía, se está buscando un automóvil con dos individuos que habrían escapado con el arma de fuego utilizada para balear a esta persona y también con algunas especies que habrían sido robadas desde esta residencia. Las diligencias policiales continúan a esta hora y así nos lo acaba de confirmar el abogado José Miguel Subiabre del Ministerio Público de San Antonio. Bueno, los antecedentes generales que tenemos a este estadio, estábamos recién desarrollando todo esto, es una discusión que acontece aquí en el centro de San Antonio. A raíz de esa discusión terminó esto con una persona herida con un impacto balístico de una escopeta en la altura de la pierna, posiblemente habría afectado arteria, y a raíz de aquello habrían tomado especies, habrían huido en un vehículo que está en este momento encargado a todas las unidades policiales para dar con su paradero, toda vez que al interior del mismo irían los autores de este hecho. ¿Está en este momento entonces un despliegue policial para tratar de ubicar este vehículo? Así es, se le comunicó y se le solicitó a ambas policías que desplegaran todo lo necesario para dar cuenta rápidamente con este vehículo, porque al interior del mismo están los autores del hecho y las especies que podrían haberse tomado a raíz de esta discusión. ¿Potencialmente también el arma que habría sido utilizada no ha sido hallada acá en las inmediaciones del lugar? No, nosotros ya hicimos junto con la brigada de homicidio un rastreo del lugar, vimos las evidencias de la vaina que se utilizó, los restos de sangre que hay en el lugar. No hay el elemento percutor, así que lo más probable es que efectivamente esté en poder de estas personas. ¿No había más testigos, otras personas aparte de la persona herida al interior de esta residencia? Sí, no, sí hay más testigos, y que en este momento están siendo tomadas sus declaraciones para poder establecer quiénes son los autores. Tenemos indicios ya, así que estamos trabajando rápidamente en eso. Bueno, esta es una noticia que está en pleno desarrollo todavía. Siguen trabajando detectives de la brigada de homicidios en el sitio del suceso. Ha llegado también hasta este lugar el abogado Álvaro Pérez Verde Ramo, que se ha hecho cargo de la coordinación de las primeras diligencias que se determinaron para tratar de aclarar este hecho policial, mientras que el herido a bala fue trasladado desde este mismo lugar donde nos encontramos hasta el hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde se encuentra internado. Sabemos que su diagnóstico es grave, pero
desconocemos su pronóstico, toda vez que esto acaba de ocurrir durante la tarde de este día viernes aquí en pleno centro de San Antonio. Vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurra y eventualmente ampliaremos durante este noticiero o en las ediciones posteriores los detalles de este hecho policial. Una persona herida a bala en un incidente ocurrido aquí a metros del centro de San Antonio, en el dependencias del local Loctorio, ubicado en la calle Blanco Encalada, número 240. Dicho esto, volvemos al estudio con más noticias. Adelante, muy buenas tardes.